Arratsaldeon danoi, da eskerrik asko, ostiral baten hemen izateagatik, kanpoan daukagun egualdi zoragarri honekin, ez? Ikusi dut bideoa, ona etorri baino den ikusi dute bai, ez? Ta, uf, eskertzekoa da, ez? Ze gauzak esaten dian, da, ez dakit egila dian danak edo oen esaten dian, baino adabadin badabatek badauka, ez? Adako ardura oraindik handiago bat, edo bintzat hori da sentimentua. Gainan, ni hortan nahiko lotxatia izaten naiz odako gauzatantzako, eta badakizute ezagutzen diazuenak hori oda da, eta kosta egiten zait gauza asko itean naiz, eta egila esan azken aldi honetan, ba, gauza asko itea tokatzen naiz zaitere bai, ez? Eta horietako bat, hau bea, ez? Gaur aurkestea natorren liburu hau idaztea. Ez da, oda nere gustoko gauza, odako gauzak egitea, ez? Neurri batean liburu bat idazteak, bueno, biduztu arazi egiten zaitu edako, ez? Jendearen aurrean. Dadako medio bat esateko, bueno, zer pentsatzen dezun, noda ikusten dituzun gauzak, zeintzuk diran zure iritziak, eta hori askotan, bueno, kosta egiten da, ez? Neri hori egiteko eskatu zidan, ba, bueno, hemen kanpaina hasi aurretik, orain da daia hilabete desente, laguntzaile lanetan dabilen batek, esan zian, jarri zaite idazten, noda ikusten dezun Donostia. Noda gustatuko ditzaizuken Donostia izatea. Eta horre da gero errezago izango dezu, ez? Gauzak defenditzeko orduan, ejertzizio hori egiten badin badezu, errezago izango dezu gauza batzutaz hitz egitea, gauza batzuk proposatzea, ez? Eta gaina badio dezake hauteskunde programa bat egiteko. Ba, horre ongo diradako ildo nagusiak. Da, bueno, hortara dedikatu nintzen aurreko urteko abuztuko arratsalde batzutan. Dasai, udaletxeak ja pixkat denbora usten dunean, ba idaztera, ez? Esan nuen, ba, esan ingo dut, idatzi ingo dut noda ikusten ditudan gauzak. Bukatu nuen, gutxi gora bera, ez nuen erabat borobildu, da, irailaren hasieran pasanion pasabeharreko ahi, Iñaki Gurrutxagari, da, esanion tori Iñaki, zuzea programa idazteko ardura duna, eta hemendik aurrea ja nire danak bukatu dira, ez? Horretan neon ni. Da gero etorri zitzaian berriz ere, ba, oi, laguntzaile dadako hori, eta esan zian, haizu, zeatik ez dezu idatzi dezun guzti hori borobiltzen eta liburu bat idazten dugu. Bueno, batira, egingo dugu. Eta hori da, hemen gaur aurkezten dugun liburu hau. Ejertzizio xume bat, nik garbi esaten dut, hemen ez dago Eusko Alderdi Jeltzaleak Donostiarentzako aurkezten duen programa osoa. Hori askoz gehiago da, hori askoz jende gehiagok egitenako dana da, askoz elkarrizketa gehiagoren bitartez, askoz aportazio gehiagorekin egindako dana da, handago dana, baina hemen dagoena da, nik pentsatzen detena. Eta esaten dut gainera liburuaren sarreran. Segurazki ez dago egon beharreko guztia, agian egongo da gauzaren bat edo beste, soberan egon daitekena, baina egia dana, egia borobila da gainera, bertan dagoena da nik sinisten detena. Hori bai da egia. Eta agian, gauza batzutan, ez naiz zuzen ibiliko, okerre gongo naiz, eta beti nago prest ikasteko eta zuzentzeko, baina demostratu egin beharko diate, ez nago eda zuzen, hori ere garbi daukat. Eta orain, ba, utziko diazute, liburu honen eduki nagusienak behintzat, ba, zuei jakinarazten. Denik eta behin bai eskartu nahi ditut bi gauza. Bat, Josu Monterok, o Josu Marotok egin dituen ba, irudi bikainak, hemen horren adierazgarrietako bat, 10 ilustrazio eder ditu liburuak, eta bereziki ere eskartu nahi dut Iñigo Urkullu dendakariak egin dion sarrera. Ulertzen dut ere bai, hemen liburu honetan irudikatzen den Donostiaren proiektu horrekin konpromisoa adierazten duela. Eta neurri horretan nik uste dut hori ere garrantzitsua dela. Baina goazen arira. Egia esan, liburua idaztea pentsatu nuenean, nire buruari egin nion lehenengo galdera da, eta askotan egiten detena eta asko kentzun diazute. Zertaz biziko da etorkizuneko Donostia? De ke ba vivir nuestra ciudad en el futuro? Porque esta es una pregunta que surge espontáneamente, pero es una pregunta que se repite históricamente. Yo creo que esta es una pregunta que nuestros antepasados se han hecho permanentemente y a la que han dado respuesta, además, continuamente. ¿De qué vamos a vivir? ¿A qué nos vamos a dedicar como ciudad?
¿cuáles van a ser los motores que van a generar la prosperidad de nuestra ciudad? Yo, esa es la primera pregunta que me hacía y creo que esa es la primera pregunta a la que debemos tratar de buscar respuesta. Y no respuestas ni exóticas, ni extrañas, ni... Y, bueno, algunas cosas originales se pueden aportar, pero no grandes inventos, sino respuestas basadas realmente en lo que somos y en lo que sabemos hacer y en lo que tenemos experiencia. Yo me acuerdo, por contar una anécdota, que entre uno de los libros que hace no muchos años tuve la oportunidad de leer, que suelen editar un equipo formado, entre otros, por Carlos Blasco, y que es, pues la verdad es que para un donostierra son una serie de libros entrañables, ¿no? Hay uno sobre la historia de los casinos donostierras, y me encontré en la lista de accionistas que habían participado en la suscripción popular que se hizo para construir el gran casino de San Sebastián, actual sede del ayuntamiento, a un antepasado mío. Esta dama aquí, y era su bisabuelo, que había adquirido una serie de acciones para construir aquel gran casino, ¿no? Y eso me recuerda precisamente ese empeño que siempre han tenido los donostierras, ¿no? Por saber cuáles son aquellos elementos sobre los que debe basarse la futura prosperidad de la ciudad. Fue una apuesta grandísima aquella que se hizo en aquel momento, ¿no? De aquel tiempo también, pero en la que se implicaron los donostierras. Porque hay una cosa que también yo creo que tenemos que tener claro, ¿no? Estos días en los que parece que, bueno, el protagonismo lo adquirimos algunos porque salen nuestros carteles, fotos por todas partes, la realidad no es esa. La realidad es que en una ciudad el protagonismo lo tienen sus ciudadanos y ciudadanas, y es precisamente su impulso y su trabajo el que hace que sea posible, ¿no?, que una ciudad prospere. Baina, bueno, sarrera horri eginda nik lau zutabe jarriko nituzke, eta liburuan horrela jasotzen dugu, ez? Donostiaren etorkizuneko aurrera bidea, bintzat, edo aurrera bidearen oinarrian egongo dira lau zutabeak. Lehenengoa eta oso importantea, nik beti pentsatu izan dut, Donostiak Gipuzkoarekin izugarrizko adierantza estrategikoa osatu beharra daukala. Bikote paregabea gera. Donostiak gauza batzuk egiten dakizki, eta gure lurraldeak badakizki beste gauza batzuk egiten, ez? Ni oso harro nago Gipuzkoak duen gaitasun industria da ikusita. Nik uste dut apustu bezala, herri apustu bezala dela, gainera gure oparotasunaren zutabeetako bat zalantzarik gabe. Eta hortan egindan, hori mantentzeko egindan esfortzu importantea da. Donostiak ez dauka adako pixu garrantzitsu egirik industria ardoari dagokionean, ez? 105%-tik gora zertxo bait, baina ez gehiago, Gipuzkoako 20%-tik gora. Baina egia da, Donostiak lotura duela lurraldearen errealitate industria horrekin. Eta lotura dauka ardo askotan, ezagutzaren ardoan, lau unibertsitateko edo lau unibertsitateren egoitza gera hiri bezala, beraz ezagutza gure hirian badaukagu, berrikuntzari dagokionean, hemen daukazuten irudi honek Miramongo parke teknologikoa irudikatzen du, ez? Horren baita ere adierazgarri bezala, eta zergaitik ez eskaparate papera. Gu eskaparate handi bat gera hiri bezala, eta aukera paregabea eskaintzen dugu, ez? Eta baita eskaini behar dugu gure lurraldearen industri horren eskaparate paper hori izatea, ez? Nik uste dut hor apustu nabarmena egin behar dugu da, hiri bezala, esaten dudan bezala, gure inguruaren izaera industria horren komplementu bezala, egin dezakegun ekarpen hori egiterako orduan. Nik uste dut hori dala zutabe nagusienetako bat. Askotan ez dugu hitz egiten honetaz, eh? Eta nik gehiegitan ikusten dut donostiarrak joera handiagoa daukagu da, ez, turismoaz hitz egiteko, edo beste gauza batzutaz hitz egiteko, baina danak importanteak izan da, nik uste dut hau ezin dugu da inundik inora bistatik apartatu. Gainera, bageradako zerbait, barne produktu gordinaren portzentaiei begiratzen badin badiegu, zenbat diru ematen diogun investigazioari, gure hiria inguruarekin konparatuta puntan dago. Da beraz, hortaz jabetu egin behar gera, eta apustu egin behar dugu horren alde. Hau da, nire ustez, gure etorkizunaren zutabeetako bat eta zaindu beharreko zutabeetako bat. Bigarren zutabe bat, merkataritza. Donostia,
Donostiak beti izan du merkataritza, merkatal izaera bat, militarra ere bai, hori ez da aztu behar, hori gure historiaren parte da, naiz eta batzutan ez zaigun gehiegi gustatzen hortaz gogoratzea, baina Donostia plaza militarra zen bere garaian, eta merkatal plaza, beti izan da ere merkatal plaza. Eta nik uste dut, egunotan ikusten dugu da gainera, horrek ze aukera eskaintzen dizkigun. Hain zuzen ere, merkataritza arduan deiakorrak izatea, eta eskaintza erakargarri bat izatea. Ez nik uste eta da beste zutabe nagusienetako bat. Iai, tenemos un riesgo que para mí representa también una oportunidad, que es precisamente el de que en Donostia también estamos viviendo el fenómeno de la implantación de las grandes marcas, que todos conocemos, ¿no? Que se apoderan además de grandes espacios de la ciudad. Alguien podría tener la tentación de tratar de luchar contra los elementos para evitar un fenómeno de esas características, ¿no? Pero creo que tendríamos escasas posibilidades de éxito. Sería más inteligente, o es más inteligente seguramente, tratar de aprovecharnos de esa circunstancia y buscar potenciar lo que es nuestro, lo que es propio. Hemos tenido en Ideia Gunea una exposición durante bastante tiempo a la que ha venido un montón de gente a verla, además siempre con una sonrisa en la boca, ¿no? O sea, con una especie de emoción, sobre lo que ha sido el comercio tradicional donostiarra, ¿no? Yo creo que el comercio tradicional donostiarra tiene que tener un lugar en la ciudad, tiene que saber aprovechar la oportunidad que ofrecen también otro tipo de establecimientos que atraen a San Sebastián muchísimas personas como foco que es de comercio. Yo creo que ese es otro de los trabajos o otro de los ámbitos en los que tenemos que trabajar como ciudad. Y eso requiere muchas cosas. En el libro vienen descritas algunas de ellas y supongo que lo leeréis y las podréis ver, pero supone hacer muchas apuestas en la configuración de la ciudad, en la movilidad de la ciudad, en lo que es la recuperación de espacios urbanos, en el centro de la ciudad, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es una gran apuesta que tenemos que hacer y que no tengo ninguna duda que es otro de los pilares sobre lo que los que la futura prosperidad de nuestra ciudad se pueda asentar. Una tercera, el turismo. Y a la hora de hablar de turismo, la verdad es que muchas veces podemos tener la tentación de ir a por todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De ir a buscar que venga gente, que venga gente. Y creo que tenemos que hacer una reflexión sobre el tipo de turismo que queremos. En el libro, ya digo, uno de los riesgos que mucha gente además te traslada, ¿no? No vamos a convertir esto en Gandía o en Magaluf. Bueno, difícilmente porque el clima tampoco lo pone fácil, ¿no? Pero no creo que sea ese el escenario deseable que buscamos. Y tampoco se trata de ser elitista para despreciar que pueda venir no sé qué tipo de gente, ¿no? Pero sí creo que tenemos que hacer un ejercicio a la hora de orientar hacia qué tipo de turismo queremos dirigirnos. Y además también ahí tenemos determinados ámbitos en los que creo que somos competitivos o podemos serlos, ¿no? Los congresos, el turismo de empresa, son sectores en los que la ciudad ofrece inmejorables condiciones. La gastronomía como elemento tractor de todo eso. A veces, no sé si somos conscientes o igual a veces pensamos que jo, ya está bien de hablar de gastronomía. Algunos ya me suelen plantear eso, ¿no? Me dicen, jo, es que siempre estamos con la misma cantinela. Ojo, que la cantinela esa da para mucho en esta ciudad, ¿eh? Y somos un referente gracias a eso. Y eso hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo garantizando el relevo generacional, garantizando la creación de nuevos referentes en el ámbito gastronómico. Y ahí el Basque Culinary Center es una pieza absolutamente fundamental en el intento por lograr ese objetivo. Creo que eso lo tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar la calidad también que ofrecemos desde los establecimientos hosteleros. No podemos morir de éxito. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Yo me acuerdo cuando vino Xavier Trías y estuvo con nosotros hablando del caso Barcelona, ¿no? Nos ponía sobre la mesa cuáles eran los riesgos que teníamos y que corríamos también al ser una ciudad turística. También nos hizo una reflexión, ¿eh? Y era que si en Barcelona desapareciera el turismo de un día para otro, lo iban a echar muchísimo de menos. O sea, que ojo con despreciar también estas cosas. Baina bai da importantea garbi izatea gure norabidea. Noruntz jo nahi dugun, ze esparrutan egin nahi dugun, ze esparrutan izan nahi dugun deiakor. Nik liburuan aipatzen dut, beti dani garbi izan dudan apustu bat, ez? Kursadaren inguruan, irudia ere kursadarena da. Ni garbi daukat
lortu estan gauza bat lortzen saiatu beharko ginateke da. Eta da, hain zuzen ere, kubo, areto hori, kursadek daukan eskaintza horretara gehitzea. Edo Miramar jauregia bera, momentu honetan, musikene leku saldatuko dan momentu honetan, baita ere eskaintza horretara gehitzearena. Ez nik uste dut, horra puztu sendoa egin beharra daukagu da. Eta daugarren zutabe bat, kulturarena. Eta hau, entzun dezute, askotan, askotan eta askotan, ez? Gu, euskal hiri bat gera. Eta uste dut aukera paregabea daukagu da ere, gure izaera hori mundura erakusteko, eta gainera gure izaera hori aukera bilakatzeko, baita arlo ekonomikoan garapena ekartzeko. Liburuan nik egiteten gogoeta bada, askotan ikusten detedako eztabaida hori, eta ez nago ados eztabaida horrekin, ba, kulturaren merkantilizazioaren diskursoak, eta bar, ez? Parece a veces como que, y cuando se habla de la capitalidad, también muchas veces se hacen estos términos, es que estamos mercantilizando la cultura, lo estamos convirtiendo en un objeto de consumo, y esto no puede ser, porque la cultura es otra cosa. La cultura es el desarrollo personal, humano, y yo digo, muy bien, si yo no lo voy a discutir, evidentemente sí, pero una cosa no está contrapuesta con la otra. Y yo no entiendo esas visiones que excluyen el que la cultura también sea una oportunidad económica para esta ciudad, porque me parece que es autolimitarnos de una forma absolutamente innecesaria. Lo digo sinceramente, y yo, desde luego, no veo, y en el libro así lo digo, no veo esa confrontación y creo que esa confrontación es absolutamente equivocada. Y en demasiadas ocasiones algunos se empeñan en tratar de hacer cosas para iniciados que nadie entiende, que nadie ve, y creo que eso es un error. Porque la cultura, entre otras cosas, lo que debe ser también es popular. Y entiendo que debemos de lograr que, como digo, la cultura pueda contribuir al desarrollo humano, pero pueda contribuir también a generar riqueza en la ciudad. Yo, un dato, o sea, 48 millones de euros es lo que se estima, según la última, los últimos datos que se ofrece, de inversión que distintas instituciones van a realizar en el proyecto Capitalidad 2016. No es moco de pavo, el Ayuntamiento de San Sebastián va a gastar 13 millones de euros en esta aventura. Y está bien que el resultado sea ahondar en la convivencia, procurar un mayor desarrollo humano en la ciudad, pero creo que como responsables políticos también tenemos la obligación de buscar un retorno de toda esa inversión. Y ese retorno también viene porque seamos capaces de generar atracción en torno a lo que estamos creando. Y creo que las dos cosas son compatibles. Y lo mismo que digo para el 2016 lo digo para Tabacalera, porque también es el mismo peligro el que veo en el proyecto de Tabacalera. Y creo que tenemos que tratar de superar esos conceptos que creo que no nos llevan absolutamente a ninguna parte. Beraz, horiek dau zutabeak, baina dau zutabe horiek ere behar dituzte, beste gauza batzuk lagunduko dutenak, ez? Eta hor, irudikatzen den hori da abiadura handiko trena Atotxako geltokira ailegatzen. Irudi hori gaur ez da existitzen, Tabakalera hor fonduan, eta abiadura handiko trena Atotxako geltokira iristen. Donostiak lehiakorri izan nahi badin badu, lau zutabe horietan lehiakorri izan nahi badin badu, azpiegituretan baldintza egokiak eskaini behar ditu. Askotan hitz egiten dugu, ez? Alojamentua dela, azpiegiturak, garraio azpiegiturak direla, Donostiara nola iristen geran, nola iritsi daitekeen jendea, nola mugitu gaitezken. Nik uste dut hori dada hiri honek ere eskuartean duen apusturik importanteenetariko bat. Ta hor, nik askotan ikuste ditut beste batzuk dana kuestioan jartzen beti, ez? Ba, orain 20 urte bete dian hontan, ba, Leitzarango autobia famatua eraiki zanetik, ez? Gure artean beti esaten dugu, ez? Zenbat entzun da, zenbat aguantatu behar izan genitu noien inguruan, da geho danak handik utea, ez? Beren kotxean. Bueno, ba, gauza hauekin ere berdina gertatzen da. Beti guri tokatzen zaigu apustua egitea azpiegitura hauen alde,
danan kontra, eta gero eginda daudenean, inorresta akordatzen bakoitzak zer defenditu zuen. Baina, bueno, hori da gure destinoa ere neurri handi batean. Ni garbi daukatena da, Donostia bezala, apustu egin nahi badin badegu da dauzuta behoien gainean, zadantzari gabe, azpiegituratan ere, euki behar dugu da, deiakortasuna izateko, o deiakor izateko gaitasun hori. Eta beraz, garbi apustu egin behar dugu da, komunikazioari dagokionean, azpiegitura egokiak izatean. Hori ere gure empeñua izan behar duela. Y paso a la segunda parte del libro. Porque claro, uno dice, yo quiero una ciudad próspera, pero ¿para qué? ¿No? ¿Cuál es el motivo, el objetivo de todo este esfuerzo que creemos que como ciudad hay que hacer? ¿No? Y evidentemente, el primer objetivo que uno busca cuando hace un ejercicio de este tipo es el lograr que en Donostia los ciudadanos puedan tener o disponer de una buena calidad de vida. Yo creo que ese es el objetivo que toda persona puede buscar a la hora de intentar que su ciudad sea próspera, ¿no? Y la segunda parte del libro va sobre eso, ¿no? Y la pregunta que se hace en la segunda parte del libro es, ¿y todo esto para qué? Da hor, azaltzen dira apartatu ezberdinetan, gai ezberdina, baina utziko dizkiazute batzuk besteik ez badin bada jorratzen. Beste da ja liburua ez dezute irakurri beharkota. Nik ikusten dudan Donostia irekia da, Donostia anitza da, eta txudeta bidatu berdet. Donostia irekia da, eta erderaz dago terminoa, miren, lagunduko diazu, nik erderaz akogedora jarri dut. Abegitsua. Abegitsua, pixkat adako moukoa, baina bueno, udartzen da, ez? Eta hoi esaten detenean, pare bat kontzeptu kontra jartzen ditut, ez? Hiri hontan asko erabili da azken urteotan tolerantzia hitza. Ni etzai bate gustatzen tolerantzia hitza. Bate. Zatik, tolerantzia esaten danean, nik udartzen dut, ez? Ba, zun nahi, etzaizki gustatzen, ez? Baina aguantatzen zaitut. Ez? Da, adako komponente hori, ba, no me gustas, pero te aguanto, o sea, te tengo que tolerar. Y para mí la palabra es respeto. Me gusta más la palabra respeto. Creo que es el terreno hacia el que tenemos que caminar. No se trata de aguantarnos, sino se trata de respetarnos mutuamente. Y yo creo en una ciudad en la que exista ese mutuo respeto. Y creo que esa es una de las características que debe tener esa ciudad que queremos construir, ¿no? Y el otro término que tampoco me gusta demasiado, llegados a este punto, también hablo de la apertura, ¿no? De la apertura de ser capaces de asumir lo diferente, de no contraponer ni identidades, ni maneras de ser, ¿no? Yo entiendo y respeto la de cada uno y creo que no deben estar contrapuestas. Y no me gusta la palabra integración tampoco. Porque tiene un componente de tú ven pa' aquí y sé como yo. Y entonces estarás integrado, ¿no? Y me gusta más el término acogedor, abegitsua. Miren, que se un beceda, ¿es? Dada, etorri, zu zean beceda, ni naizen beceda, aman komunean dauzkagun arau batzuk errespetatuz, hori baita nik hortan bai uste dut exigenteak izan behar gera da, zanet, hemen arau batzuk badin badaude elkar bizitza oinarritzen dutenak, horiek danantzako dira eta ez dira erdatiboak. Eta norbera nodakoa dan, argudio bezala erabiltzea horiek saiesteko banik ez dut onartzen, baina hortik aurrera uste dut abegitsu izatea tokatzen zaigu da, ez? Eta integratzea baino, ezberdintasunetik ere jendea hartzen jakiten ikasi beharra daukagu da. Liburuaren beste parte baten, ere hitz egiten dut Donostia solidarioari buruz, ez? Nik hemen, uste eta gaina, abertzaletasunak badauka aportazioa handi bat izateko modu honetan, nik sinisten dut komunidadean. Eta komunidade batek suposatzen duen horretan. Komunidade batek suposatzen du,
norberak gutako bakoitzak estio da bakarrik bere buruari begiratzen, baizik eta arduratzen da komunidadean batekin batera daudenei gertatzen zaienaz. Eta hori da solidaridadea, hori da solidario izatea. Vivir en comunidad implica hacerte cargo también de lo que les pasa, de lo que viven y de lo que les sucede a los que comparten contigo comunidad. Yo ese es un concepto que, además, es un concepto nacionalista y estoy absolutamente convencido de ello, ¿no? Y también se aplica a Donostia, también es aplicable a Donostia. La solidaridad supone, bueno, ser capaz de ayudar a quien puede tener una dificultad o quien puede estar en una circunstancia difícil, ¿no? Y hay medios institucionales para hacerlo, pero también implica una manera de actuar de los propios ciudadanos en la vida diaria, ¿no? Y yo creo que esa es la Donostia también que a mí me gustaría conocer. Una Donostia que se hace cargo de todas las personas que conforman esta comunidad. Y voy a hacer una referencia a las personas mayores, en especial, dentro de este apartado, porque suelo repetir machaconamente este concepto, pero o el dato más bien. Donostia es una ciudad que tiene a día de hoy un 22,7% de habitantes mayores de 65 años. Te miro a ti, Javier, porque... No. Pues bien, toca esta diapositiva. Bien, si las cosas no cambian, previsiblemente, el 2030, San Sebastián tendrá aproximadamente uno de cada tres de sus ciudadanos mayor de 65 años. Pero cada día estáis mejor. Vuestra calidad de vida, afortunadamente, ha mejorado. Y no ser activos en la vida laboral no implica no ser activos en otras cosas. Yo creo que eso es algo que tenemos que entender y que tenemos que interiorizar. Y yo creo que todas esas personas que habéis culminado vuestra vida laboral tenéis un papel activo que cubrir en la ciudad. Y tenemos que buscar la manera de que eso se articule. Yo creo que tenemos que tener ese concepto claro, tenemos que buscar los instrumentos para que la vida activa de las personas contribuya también a la construcción de lo que es una ciudad. Y en una cuestión muy concreta, tengo muy claro que una de las iniciativas que hay que llevar adelante es la formación, desarrollar la formación profesional precisamente y específicamente para personas que han abandonado ya la vida laboral, pero que pueden seguir siendo activas y necesitan estar al día de los recursos, de las nuevas tecnologías que van entrando para poder seguir aportando en esta ciudad. Quería hacer esa referencia expresa porque en demasiadas ocasiones cuando hablamos de personas mayores hablamos de la atención a la dependencia, de no sé qué, de no sé cuántos. Y creo que cada vez es más importante el colectivo que sigue teniendo una vida activa y a la que hay que darle un papel dentro de lo que es esta comunidad, esta ciudad. Y esa es la perspectiva desde la que me gustaría mirar este tema. Laugarren gai bat, aipatu nahiko nukena, orokorra, da Donostia atsegina. Eta hemen gauza asko daude. Donostiak aurrera egitea nahi badin badu, prospero izatea nahi badin badu, da gero Donostia atsegin bat izan nahi izateko. Eta horrek suposatzen du hiri garbia, ondo mantendua, segurtasuna daukan hiri bat izatea, dudarik gabe ez. Baina baita ere suposatzen du gune urbano batzuetan, behar diran eraldaketak egin aldizatea. Eta nik leku bat jarri dut bereziki, eta hau, hemen igual jende gutxik ezagutuko du zer dan, baina hau Martutene da. Eta irudi hau ordezkatzen duena Urumea ibaia da hain zuzen ere. Nik uste dut, hiri honek baduela zor bat Urumea ibaiarekiko. Beti itsasoari begiratu diogu, ez? Eta hori izan da gure ikuspegia, ez? Gehienetan. Eta ibaia atzean, izan dugu, eta askotan arazo bezala sufritu izan dugu, eta arazo izan da, eta arazo darriak sortzen dizkigu, ez? Eta bada garaia ibaiari begiratzen azteko. Eta nik uste hiri bezala apustu nagusiena ibaian daukagu da. Batetik, dalako, hiriarekin daukagun zorra kitatzea, baina baita ere, dalako aukera.
Ni konbentzituta nago Urumea ibaiak aukera berriak eskaintzen dituela. Tabakaderatik hasi eta martuteneraino ezagutzen ez dugun leku bat daukagu aukera paregabeekin. Eta nik uste iria ara begiratzen ere jarri beharra daukagu da. Aukera berri horietaz badiatzeko. Eta azken zutabea, aipatu nahiko nukena, badiot, liburuan aurkituko dizute, berdintasunari buruzkoak, gazteei buruzkoak, beste asko, baina ni dauetan geditu nahi izan naiz bigarren parte honetan, da badioen iria. Eta badioen iriaz hitz egiterakoan, zalantzari gabe, nik uste dut hitz egin beharra daukagu da, gauza askotaz, noski, baina bai hiri hontan historian zehar bizi izan dugun sufrimentuari buruz ere, bai. Hiri honek asko sufritu duelako garai ezberdinetan, biodentzia ezberdinen erabileraren ondorioz. Y tengo que reconocer una cosa, y es que cuando hablamos de estas cuestiones, en demasiadas ocasiones, hay una tentación de tratar de poner el foco en lo que a cada uno más le interesa para que no se vea lo que a cada uno no le interesa. Y lo tengo que decir, yo creo que durante 4 años, además, hemos vivido esta situación en esta ciudad. Hemos hecho innumerables actos y homenajes referidos a la memoria histórica. Ahí está Juanra, que participa en el Consejo de la Memoria Histórica. Entre ellos, por ejemplo, la colocación en la calle Igentea de una escultura en la que aparecen los 400 nombres de las personas que fueron ajusticiadas a la caída de la ciudad de San Sebastián, ¿no? O con posterioridad. Y aparte de eso, hemos hecho muchas más. Y todas están bien. Yo no discuto ninguna. Creo que hay que hacerlas. Pero cuando solamente se hace eso y no se hacen otras cosas, la fotografía general es distorsionada. Y la intención de quien hace eso es poner de relevancia lo que le interesa para alimentar su relato y esconder las miserias que tiene debajo de la alfombra. Y yo no creo en una ciudad que deba hacer eso, y menos todavía cuando tenemos una ciudad que tiene el triste honor, me lo habréis oído decir más de una vez y de dos, de contar con el mayor número de víctimas provocadas por ETA. 107, concretamente. 107. Y de esto también tenemos que hablar. Y de esto también tenemos que hablar. Y no pienso que deba ser para reprocharlo o como arma arrojadiza, sino para... porque tenemos una deuda de memoria y de reconocimiento con respecto a todas estas personas, como ciudad. Y la tenemos que saldar. Porque no podemos olvidar lo que ha sucedido aquí. No es justo para quienes lo han sufrido. No lo es para quienes sufrieron la guerra civil, pero tampoco lo es para quienes han sufrido la violencia de ETA durante tantos años en esta ciudad. Y si de verdad creemos en una ciudad que está sustentada en valores firmes, tenemos que tener claro que la vulneración de todos los derechos humanos merece la misma calificación. Y que todas las víctimas merecen memoria y merecen reconocimiento. Y ese es un ejercicio que como ciudad tenemos que hacer. Sin tratar de utilizar unas cosas para esconder otras, sino desde una posición éticamente irreprochable y éticamente nítida. Yo sí creo en una ciudad que en estas cuestiones actúa desde la honestidad y desde la claridad. Y este es básicamente en dos partes, bueno, pues lo que contiene, o esto es parte de lo que contiene este libro, como digo, que bueno, tenéis a la salida si queréis cogerlo, si lo habéis cogido ya. Baino badao ere bukaerako parte bat. Zatik, baten batek esan dezake, ez? Jo, ba, hau, idatzi dezake edo zeinek. Ba, Donostia noda ikusten duen zer egin behar duen ez duen egin behar. Da, azken apartatu bat dauka. Herri proiektu bat. Zatik, ni Donostiarra naiz, eta arro nago, baina Euskalduna naiz, eta arro nago, eta abertzadea naiz, eta arro nago. Eta nik Donostia udartzen dut Euskadiren barruan, eta Euskadiren proiektuaren barruan. Ez dago Donostiarik ez duen Euskadirik, eta Euskadirik Donostiarik gabe. Hori,
bastante garbi daukat, ez? Eta garbi daukat ere Donostiak bat Euskadiri gertatzen zaiona Donostiari eragiten dio da eta Euskadin askatasunaren baitan aurrera egiten degunak bere onurak ditueda Donostiarentzat. Beraz, gure proiektua da eta gure helburua da hori ere, hiri bezala. Eta bestetik ere oso garbi daukat Donostiak asko daukada Euskadiri aportatzeko bere parte bezala. Eta hori ez dugu da sekuda astu behar. Beste da izango ginateke beste edozein hiri bezala. Eta Donostia ez da beste edozein hiri bezala, besteak beste hiri euskalduna dalako. Dau da, azken finean gaur zuei ba esateko neukana, berriro eskertu ona etorri izana. Espero de tarte hartzen badin badezute da, ba, liburua irakurtzeko aukera izango dezute da. Baditeke baten batek esadostasunen bat izatea. Eta berriro diot, hau ez da alderdiaren postura, hori itzein behar dugu dekuan, baino bai da nik pentsatzen detena. Sintrampanik harton, esaten den bezala. Eta norbait den nahi badin badu, edo zertaz diskutitu badakizute beti pres naukazu da. Eta zerbait aldatu behar badin bada, ba, bueno, konbentzitzen den saiatu, aldatzeko, ni beti pres nago konbentzitzen usteko. Baino izan dadila, eta hori da honek bilatu duen helburua edo lortu nahi zuen helburua, buruan eta bihotzean Donostia daukagu dako. Eskerrik asko.